temporada, muchos me habéis pedido que grabara Skibidi Toilet. Así que hoy los compas nos enfrentamos a un apocalipsis de estos retretes asesinos tan populares contra nuestra humilde casita. El Mayo y yo, y Víctor, tendremos que mejorar la base durante 10 minutos y proteger a nuestro hijo Magictor cuando venga el apocalipsis de Skibidi Toilet. ¿Lograremos sobrevivir? Suscríbete para darnos suerte. Así que Mayo, ya sabes, tenemos 10 minutos para proteger a nuestro hijo Magictor. ¡Oh, mira! ¡Ahí está leyendo nuestro libro, papu! ¡Es muy lector! ¡Hola! ¡Yo también tengo nuestro libro! ¡Hola! ¡Espera, que yo tengo otro! ¡Y es el más nuevo, papu! ¡Es de dibujar! ¿Qué dices? ¡Ese no es el más nuevo! ¡Es el que tengo yo! ¡Es un librote, mira! ¡No, no es cierto! ¿En serio? Me gusta más. A ver, chicos, comentad en los comentarios cuál es el libro más nuevo de Víctor y Mayo. ¡Yo vi el mío, papu! No. Bueno, por cierto, hablando de cosas nuevas y antiguas, este es nuestro nuevo hijo. Porque el anterior se murió. Claro, el otro se murió en Dartenon Bambam. ¡No! 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 ¡Mallita! ¡No, no ha muerto! ¡No, ¿y ahora quién viene, Mayo? ¡Ahora viene Skibidi Toilet, papu! ¡No! ¡Skibidi! ¡No, no escuchas la canción! ¡No! ¡Sí la escucho! ¡Pero cállate! ¡De que me salta el copyright! Bienvenidos, papus, a la pesadilla Skibidi Bubi. Vale, a ver, tenemos que prepararnos porque en 10 minutos va a venir un apocalipsis de retretes oxidados. Así que, sí. Mayo, por favor, te encargas tú del foso. ¡No, espera! Tengo una idea. Voy a darte algo para el foso. Y es este nuevo cubo, que ya no es de lava, sino que... Esto es una caca, loco. A ver, pruébalo si es una caca. Listo, a ver. Pruébalo. Uy, pues, sí que eso estamos en baño aquí, juntitos. Ponte, sí, mira, aquí hay, mira, toma, deja algo poco aquí. Para, no te hagas. Va a venir Skibidi Toilet, ya hay que apurarnos, tonto, corre, dejémosla. Vale, a mí, pero haz el foso, super pro. De hecho, puedo poner cámaras de seguridad, ¿no? ¡A los pira! Y si pongo el hombre con cabeza de cámara, el cam-cam-cumkin. El cameraman, brother, se llama. Sí. Sí. Eso te lo has inventado ahora, ¿eh? Sí, me lo he inventado. Vale, pues voy a ponerle aquí el nombre de este super menú. Ahí está. Lo ponemos súper grande. A ver, espérate un momento. Le voy a poner mucha vida. Y súper fuerte. Con 10 de fuerza. Y ahí lo tengo. Mira, encima te habla y te dice: hola, soy Cam Cam Kim. Espera, y si le doy una cámara de seguridad, ¿me sigue durante un día? A ver, ¿me sigue? ¡Ya, sí! ¡A ver, va! ¡Sí, te sigue! ¡Sí! ¡Cam Cam Kim Kim! ¡Vamos a ganar los trenes! Vale, tú sigue haciendo el foso, porque yo y Cam Cam Kim Kim vamos a poner pinchos. ¡Pinchos! ¡Ulas! Hay nuevos. Mira, voy a poner estos. Vale, voy a hacer una barrera. Espérate, una idea. Yo ponía los pinchos, Mayo puso el foso con un líquido un poco extraño. ¡Madre mía, Mayo! ¡Qué épico te está quedando! ¡Me está quedando genial! ¡Mira la lava! ¡Es de arcoíris! ¡Ya lo he visto! Esta no sé por qué no la quiero probar, ¿eh? Vale, yo voy a terminar de poner por aquí los pinchos. ¡Mira, mira esto, Víctor! ¡Mira esto, papu! ¡Mira! Mayo, ¿qué es esto? ¡Mira esto! ¡Vale, perfecto! Vale, por eso... ¡Espera! Me ha faltado una cosa. ¡Bloques reforzados! ¡Bro, son súper necesarios! Voy a cambiar todas las ventanas por ventanas reforzadas. Una, dos, tres. ¡Uy! ¡Que me cargo la casa! Ahora, cuatro. Vamos, cinco por aquí. ¿Cómo vas, Mayo? Vale, yo ya he terminado. Muy bien, mira cómo va quedando, ¿eh? ¡Solo quedan 7 minutos, papo! ¡7! ¡Corre! ¡Rápido! Vale, termino por aquí. Y de hecho, mientras Mayo pone ahora los láseres, tengo una super idea. Y es que nunca habíamos usado este bloque, que es bloque de arena movediza. Y fíjate que cuando lo pisas, te caes hacia abajo. Así que lo voy a usar para defender a nuestro hijo y la base. Vale, hago por aquí este super foso. Ay, les pongo un montón de lava. De hecho, esto lo estoy haciendo para ver cómo caen en la lava mientras nosotros estamos aquí bien defendidos. De hecho, voy a poner aquí un poquito más de arenas movedizas. Y así es imposible que pase. ¡No, hijo! ¡Pero no te caigas! ¡Qué pedazo de... De hecho, yo ahora voy a poner unas cámaras que... No sé dónde. ¡Espera, Víctor! ¡Que todavía falta algo muy importante! Mira, ven talón, mira. Voy a poner algo, te voy a poner una pista, mira. ¿Pero cuál pista? Una tele... ¡No! ¡Ah, el hombre de televisión! ¡Mira! ¡Toma!
ver qué pone. Ah, que te suscribas al canal de Invictor. Eso, suscríbete y anda. Vale, pues ¡claro! Bro, vas a poner tú los hombres de televisión. Vale, yo claro, los pongo yo. Perfecto. Y ya está, lo. Va, yo voy a poner cámaras de seguridad, yo creo que estas cuelan también. El Skibidibidibidi va a tener miedo. Vale, estoy poniendo muchos por acá. Vale, también coloco las cámaras. Un dos. ¡Vamos, corre! ¡Quedan 4 minutos! ¡Corre, corre, corre! Ahí terminé. Vale. Y de hecho, no hemos salvado a nuestro hijo. Voy a poner una protección de televisiones, mira. Sí, pon. Esto lo voy a romper para que quede mejor. Vale, y aquí podemos ver cuando caigan. De hecho, esto debería estar abierto. Y para que no pasen por aquí, voy a poner vallas electrificadas. Mira, voy a quemar todas vallas electrificadas. Si tocas esto, eres hombre muerto. Bueno, retrato muerto. Bueno, les voy a cambiar toda, chaval, la caja más segura del mundo de Minecraft. ¡Hola, loco! ¡Qué guapo! 2 y 3, ¿has visto? De hecho, voy a cambiar todas las puertas de la casa por puertas de búnker. ¡Mira qué esto, bueno, chaval! Loco! ¡Claro! ¡Qué épico! Hola. Vale, y voy a cambiar estas aquí también. ¡Vamos! ¡Ay! A ver, qué guapo, chaval. ¡Qué guapo, eh! Bueno, creo que hay alguna más. También colocaremos algunas trampas fuera de la casa. Pues para que si viene algún toilet, algún retrete por aquí que se caiga. Claro, ahí va a caber, yo creo, ¿eh? Que si es tan grande. Sí, por eso. Vale, te ayudo a poner. Y de hecho, también voy a poner 4 dispensadores que disparen flechas para que no se acerque nadie. Vale, y ahí prueba la trampa. Funciona a la perfección todos los dispensadores. Vámonos, aún faltan más. ¡Vámonos! Los de las cámaras, papu, los de las cámaras. Voy a duplicarlo, chaval, con este ítem. Mira. ¿Dónde está? Se ha ido. Luego lo ha ido aquí. Voy a poner un huevo, casi se muere, ¿eh? ¡Pongo un huevo, vamos! Vale, creo que estamos obviamente que quedan 2 minutos solo. ¡Rápido, bro! ¡Bro! ¡Ve y pon cosas en los cofres, bro! Si no, ¿cómo nos vamos a equipar? Vale. ¿Dónde vamos a ir? Es verdad, y además tengo un mod especial. Vamos por donde se entra, que no sé ni por dónde se entra la casa. Vale, hay que ponernos aquí a la vista, aquí. Pongo los cofres. ¿Tienes un árbol stand? Mira, y un cofre chetado. Espera, mira. ¡Hola! De hecho, yo quería poner una armadura de espectrite, que es esta de material, que es mejor que la nedrita y que el diamante incluso. Mira, papu. ¡Hola, loco! ¡Qué guapo! Deja, yo pongo también cositas. Voy a poner manzanitas. Aquí otro. Vamos. Ahí están 2. Vale, pon manzanas chetadas. Vale, voy a poner aquí manzanas chetadas, manzanas normales. Vale, y yo voy a poner pociones. Que nunca hemos usado pociones. Pociones de veneno y demás. Es verdad, veneno. Y decoración para nosotros. Y de daño. Vale. Pongo ya las pociones. Ahí están. Vamos. Poción de poder de espectrite. ¡Wow, chaval! ¡No van a durar nada! ¡Qué cheto, chaval! Vale, ahí, pum. ¡Papu, quedan 40 segundos! Y de hecho, voy a poner unas minas rápido. ¡Corre, loco! ¡Ya me voy dentro! ¡Te espero dentro! ¡Estoy muerto! ¡Te espero dentro, papu! Pero espero que no salgan muchos, de verdad. Espero que no salgan muchos. Si revienta esto, se va a reventar todo, ¿eh? ¡Loco, a mí ya me puso survival! ¡Corre! ¡Ya me puso survival a mí! ¡Bro, no está hijo! ¡No está hijo! Mira, lo voy a cerrar dentro. No, a mí no me va a poner. ¡Vale, cuánto queda! ¡10 segundos! Vale, voy a poner nuestro hijo aquí. ¡Corre, loco! Vale, lo tengo aquí, nuestro hijo. ¡No! Bro, este es un rival. ¡Guárdalo, escucho la música! Vale, me pillo la armadura. ¡Corre, papu! ¡Píllatela! ¡Arriba, vale! ¡Meto arriba! ¡Hola! Vale, no me han visto. ¡Pero ponte la armadura, papu! ¡Vale! Está aquí, la vuelta. Hay un huevo, lo sabía por la música. Bro, ya no quedan spas para mí, dame spas. Ah, perdón, pero es que me puse nervioso. Corre, flechas, tengo flechas. ¡Ay, no tenemos comida! Ah, bueno, las manzanas. Tengo una flecha. Vale, perfecto. Ah, yo tengo más. Toma, pilla esto, anda. Vale. Dale, gracias, papu. Nos ven, ¿eh? Voy a intentar a ver si puede funcionar la trampa. A ver, voy, estoy yendo. ¿Qué pasa? ¡Esta gente no se mueve! ¡Corre, loco, no se mueve! ¡Hola! ¡Hay alguien! ¡Loco! ¡Ay, sí! ¡Hola! ¡Mayo! ¡Mayo! ¡Hola, que estoy explotando! ¡Hola! ¡Estoy explotando, loco! ¡Locura! ¡Ahí voy!
Creo que se está llamando la atención a todos, Mayo. Creo que se... ¡Oh, no! ¡Loco, cuidado, cuidado, loco! Bastantes. Y a ver si caen en la trampa, a ver si caen en la trampa. ¡No! ¡Wala! ¡Hola, toma! ¡Cuidado, que se funcionó! Me matan. ¡Vete, vete! ¡Pero esta gente no me ayuda! ¡Corre, corre! ¡Los camaraman! ¡No les tienen miedo! ¡Loco! ¡Y los que están volando te van siguiendo, papu! ¡Te van siguiendo, cuidado! ¡No te preocupes! ¡Vamos, viene, viene! ¡Wala! ¿Pero qué? ¿Dónde estás, Mayo? Me están riendo. Acá a la derecha, papo, a la derecha. Viene, vale, viene, vale, viene, ven, viene. Tenemos esta trampa, tenemos esta trampa. Corre. ¿Qué trampa, qué trampa, loco? ¡No! ¡A la arena, mamá! ¡Viene, viene, viene! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, los trailers, papo, trailers! ¡Un huevo, viene, un huevo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, ahí viene! ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Toma! ¡Ratilla! ¡Esquibilibili! ¡Eh, viene uno volando, viene uno volando, papo! ¡Ostras! ¡Mátalo, mátalo! Vale, bueno. A ver, a ver, ¿están cayendo? No nos cae ninguno, ¿no? ¿O sí? A ver, pero ahí van ya. ¡Están cayendo! ¡Están cayendo! ¡Dios mío, todas las cabezas! ¡Qué miedo dan! Ya, mucho mal. ¡Un montón de miedo! Mejor yo me encierro, papu. Ahí se ve, ahí se ve cómo caen. ¡Ahí se ve cómo caen! A ver. ¡Dios, fringaos! ¡Ahí se mueren, papu! ¡Muera, papu! Bro, esa trampa está funcionando. Ahora hay que disparar las flechas. ¡Corre! Vale, en la cabeza. Ponte tú delante y yo les disparo, ¿vale? Tráelos aquí. ¡Vamos, tráelos! ¡Loco, que van a explotar la mina! ¡No, pero tráelos ahí! ¡Toma, ahí! ¡Ahí viene, viene! ¡Ahí! ¡Mayo! ¡Bueno! ¡Latínales, loco, que estás muy bizcochón! ¡Que sí les latino! ¡Qué buena, Víctor! ¡Qué buena! ¡Yo te ayudo, papu! ¡Toma! ¡Hola, qué buena! ¡No tengo más flechas! ¡No tengo más flechas! ¡Buena! ¡Mátalo! ¡Uy! ¡Corre! ¡Si me cierran mi trampa, chaval! Vale, hay que dar algunos, ¡hay que dar algunos! ¡Me mató! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Pero cuidado, loco! ¡Uy! Vale, mata a estos, fuera. Vale, espera, tengo una idea. Espera, mira, me faltan las cámaras. Vosotros me vais a ayudar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 14, 15, 16, 17, 18. ¡Y ahí vamos, papos! ¡Defendedme! ¡Pero defendedme a mí, inútiles! ¡Inútiles! ¡Mayo, ayuda! Es que lo que no sabes es que se están grabando, papu. ¡Pero dejad de grabarme! ¡Pero queréis saber algo! ¡Que son paparazzi! ¡Te siguen! ¡Oye! ¡Pero qué asco! ¡Esto es una pesadilla! ¡Chicos, dejadme en paz! ¡Son unos acosadores! ¡Yo me voy! ¿Pero sobrevivió nuestro hijo? ¿Te gusta el misterio? Porque aquí tengo un caso. Ayúdame a resolver casos con mis libros de Invicto Detective. Y también acompañándonos de nuestras aventuras más ridículas y épicas de Big Nix. Y si te gusta colorear, dibujar y jugar, ahora está a la venta el nuevo libro de colorear de Invicto y Mayo. Inspirado en las aventuras de Invicto y Mayo en busca de la Esmeralda Perdida.